Sake Games. Bienvenidos a un vídeo más de Destiny, en el que estamos en la casa del árbol de los Tristis. Estoy junto a Loco. Ey, ¿qué pasa? Y a Sergio. Se despertó aullando en el campo. Hello. Mira, ya está, pues ya nos podemos tomar por culo. Habéis visto las tomas falsas, seguramente en mi vídeo. Hombre, que no hemos tirado 10 minutos para subirnos al árbol, tío. Que sepáis que esta gilipollez la hacemos siempre para empezar con buen pie, pero la vez que mejor hemos empezado ha sido la que nos dejamos morir al principio. Que fue rápida, esa sí fue rápida. Si no sabéis cómo subir al árbol, si no sabéis cómo subir al árbol, pedid a Zaki un tutorial de cómo subir al árbol. No se planea, pero sí se subía al árbol. Exactamente, por el hechicero que no sabía volar o sí saltar. Bueno, ya sabéis, estamos en la guía, como siempre recalcamos, 100% todos los espectros y cofres dorados, correspondientes en este caso a la luna. Así que vamos para allá, a una de las misiones. En este caso es la cuarta misión, ¿nos toca de la luna? No, la quinta, la quinta misión de la luna. Antes de la del asalto. Luego ya al castillo de Playmobil. Alto al castillo. Y como ya sabéis, como ha dicho nivel 12 Loco, pues vamos acorde al nivel que se debe de llevar si no te quieres cargar la experiencia del juego, como hemos dicho en otras ocasiones. Sin contratos, sin PvP, todo a modo hardcore. A tope. Esas como las que te matan 20 veces. Recordar que jugar en difícil o jugar en normal os dan la misma experiencia. Nos llega una transmisión urgente por todos los canales. Es del orador. Ahora no hay nada más importante. Creemos que la colmena participa en un ritual que está dejando al viajero sin su luz. Este poder debe ser analizado y destruido. Joder, qué corto, ¿no? Esperaba ahí algo más. Ha sido directo. Ha dicho, pasa esto y casa esto. Nos dirá algo cuando lleguemos. Este ritual podría estar sucediendo en cualquiera de sus miles de cámaras. Si encontramos grietas suficientemente profundas, puedo mapear toda la fortaleza. Vale, aquí hay grietas de la boca de Ishii. Siempre lo hace, siempre nos dice algún detalle. Recordad que tenemos un clan de Destiny en la página de Bungie, que lo tendréis en la descripción del vídeo, tanto para Xbox como para PlayStation. Que uniros a él. Pero no lo bastante para entre vosotros para poder jugar en equipo. Y a nosotros también, claro. Para que podáis jugar en los directos que hagamos más adelante. Que realmente es la utilidad. Hostia, que Lupin, loco, otra vez, tío. Con la moto, tío, yo. Serio, ¿no lo has visto, Sergio? En mi cámara no ha salido. Sí, tú estabas de espalda, pero Sergio, ¿tú lo has visto, el Lupin? No, no lo he visto. Luego lo he hecho un vistazo en tu vídeo. Ha dado la vuelta, pero ganar. De cada uno en su canal. No olvidéis echar un vistacillo por los canales, que siempre se agradece de los tres, y así poder ver las experiencias de cada uno, que sin duda son únicas. Además llevamos cada uno una clase y siempre suceden cosas puntuales que el otro quizá no haga. Aquí tenemos algo de bobinas de helio. Una clase y una raza diferente. Y también para los que se pregunten, vamos a subir la raid más adelante también. Vamos a explicar también cómo explicar estrategias. Pero claro, obviamente poquito a poquito, dado que todavía nos queda un largo proceso para llegar hasta ella. Aparte de eso, también vamos a traer las expansiones que vayan saliendo. Lo vamos a tener todo a cooperativo a 3. O 6, sí, la ciudad de la raid. Hay que también recalcar que para aquellos que se quieran unir a la raid, por desgracia, digamos que tenemos más o menos ya un equipillo hecho por aquí, y al no ser que alguno se cayera en concreto, no obstante, dejarlo en comentarios para
pues bueno, lo publicaremos en el clan, lo publicaremos seguramente. Lo de la raid. Sí, voy a publicar en la misma página web de Bungie. Pero bueno, siempre lo remarcaremos nosotros también. Así que nosotros nos encantaría poder jugar con todo el mundo, por supuesto. El problema es que pues bueno, ya nos habíamos comprometido con ciertas personas y va a ser un poco difícil. ¡Alto! Lo encontré. Hacer juegos sobre todo para la raid, no para los online. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Caramelos? Oh, qué cabrón. Creo que era hasta un bazooka y todo esto, un lanzacohete. Ahí hay munición. Ah, hay no, una munición. Ametralladura pesada, tío, de esta. De las gordas. De las gordotas. A ver, ¿dónde tenemos 9. Que ir? Vale, hay que volver por aquí. Aquí nos marca dónde, cuál es de las grietas en la real. Ah, a sacar el vehículo. Aquí siempre buscando el lado más retorcido. Luego vas a saltar, tío, me encanta saltar, tío. Mierda. Mierda, mierda. Tenemos una guardiana abatida. Tenemos una guardiana abatida. Ay, Dios mío. ¿Voy a por ti? No, no, no. Se puede bajar, parece, ¿no? Hay pan. Reparo. Pues no estoy matando nada de ahora, Hay pan dos veces, tío. Un pato los superior, tío. Ya, pero es un zapato esto. Para que veáis la diferencia de venir con un nivel acorde a... ¡Cofre, Sergio! No acorde, cuidado, no acorde, porque nos sacan tres niveles. Lo que pasa es que todavía no nos... Esto es un cofre normal, no es dorado, ¿no? Es normal, normal. El dorado está... Bueno, más adelante, básicamente. Recalcamos, por eso nos gusta recalcarlo, porque fijaros que con facilidad hemos matado un vándalo amarillo. Y sin embargo luego te sale un vándalo amarillo de nivel de tres niveles por encima del tuyo y lo pasas mal, no, lo siguiente. Mal de pelota lo pasa. Como mola este escenario, tío, me encanta. No ganas de ver el siguiente. Lo que más me gusta es que muchos estáis apreciando toda esta cuestión y ¡Uy, que me matas! Y eso siempre para nosotros nos motiva, lógicamente, porque... No es lo mismo el esfuerzo de una guía subida normal, sin ningún tipo de desafío. Creo que es por aquí donde voy yo, Darle siempre la dificultad adecuada, digamos, ¿vale? No es cuestión de hacerte el grande ni el épico, sino la dificultad que corresponde con el juego. Es cuestión de darle emoción a... no sé. A que no llegues, le pegues un tiro al palo y te lo pases y digas, ya está, esto es todo. ¿Es un juego demasiado fácil? Claro, y que luego la gente te diga, no, esto es por fácil, es corto, tal, no sé qué, y... Porque además se sube de nivel a una velocidad extrema. Sí. Aunque te juegues 50 partidas, sí, ya estás a nivel 20. El problema 20. Es que es lo que comentaba antes. Por ejemplo, tú matas a un enemigo nivel 1 y te da la misma experiencia que un enemigo nivel 20. La misma. Aunque seas 10 niveles por encima, te va a dar siempre la misma experiencia. Es algo que estoy comprobando. Entonces, claro. Yo he visto mucha gente que se pone en zonas de nivel baja matando enemigos una y otra vez porque, claro, es que te dan experiencia igual. Y el equipo que te dan es el equivalente a tu nivel, no al del enemigo que estás matando. Con lo cual, matas a un enemigo de nivel 1 y te da piezas de equipo de nivel 20 y dices, vale, pues, hola, ¿qué tal? Los contratos que dan mucha experiencia. Exactamente, contratos que haces en zonas de nivel bajo. Pues son muchas cosas que hacen el juego porque son muy... Una forma muy fácil de subir de nivel. Oye, ¿dónde tenemos que ir exactamente? Ah, yo pensaba que sabíais vosotros dónde teníamos que ir. No, está así, no, está aquí, a ver si había encontrado algo. O sea, que estamos todos siguiendo a Faki en ese sentido. Es que no, creo que aquí abajo. Está abajo y era lo que no, Ah, no, que se había rayado, vale, ya sé dónde. Ah, de estos, o como se llame, bobina de helio. Ya le explicamos el nombre a las cosas. Vale, ya. Has dicho ya como si no te la primera vez que lo haces, ¿verdad? Aquí, aquí. Me he encontrado con un capitán y lo he matado yo. ¿Lo queréis o no? No sé dónde estás, tío. Estoy en la zona ya.
Hostia, volvemos a la zona de la primera misión de la luna, ¿sabes? Vale, voy a por lo barlovento eso que te dice. Hoy estoy en la entrada, espero. Mierda, ¿qué ha pasado? Está estableciendo contacto el orador. El obrador. ¿Qué ha pasado? No se ha caído nadie, ¿no? No se ha roto el juego. No, es cinemática. Cada vez yo sin me ha acercado un poquito. Y ha saltado cinemática directamente. Bueno, a ver qué nos dice. Eres interesante. No demasiado interesante, pero prometes. ¿Quién es? Cortana. No lo sé. Pierdo la señal. Guardia, sé lo que quieres hacer. Es heroico. Pero aquí hay enemigos que no creerías que existen. ¿Dónde? Baja y lucha con la colmena. Y si sobrevives, ven a verme. ¿Pero quién nos está hablando? Tengo algunas coordenadas. La cazadora esa que hemos visto en otro vídeo. Hemisferio norte, región de Ishtar. Estupendo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar. Ha dicho maravitupendo. Oh, yeah. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar. Vamos a partir cráneos. Nos van a partir el cráneo. Ay, estamos de aquí. Nos han teletransportado a todos a tu lugar. Sí. ¡Ya! Hay un Ogra que es esto, ¿no? No, y eso es gol. Aquí no te arriesgues. ¿Tenía que haber reanimado? No, toma, ya se ha bajado en el aire. Hey, ni te di lo que aguanta el mamón. ¿Cómo te ha bajado? Mate ahí a la ventana. Estaba en modo campanilla, Cuidado, aquí. Salva el culo, eh. Cuidado que posiblemente haya algún enemigo de estos. Nada, munición solo a mí. Buena. Ah, pues mira, sí, había cogido un... munición especial aquí, bien, bien. ¿No bien. Tenemos nada aquí? No, aquí no. Ya, pues esta era la primera zona del juego, ¿eh? Sí, lo que yo comentaba, lo que esta puerta está... Hay que tirar a la calle nomás, que son para mi casa, ¿sabes? Me aquí hay un cofre, venir. Aquí hay un cofre de super yo veo, Por aquí. Aquí, en donde está la torre esta que parece salida de una película de alienígena. Vamos a matar a un enemigo esto, que vamos a matar. Vamos a matar. Estoy abajo. Nos van a dar una capa a todos, entonces. Bueno, no os preocupéis porque el cofre ya sabéis que. Bueno, para subir aquí se va a tener que suicidar, ¡Hostia! Te me ha asustado una pistola también. Guardiana abatida. Está. Hay una puta maga, ¿no? No podía subir, hay que matarlos primero, ¿eh? Ah, no, ¿cómo ha llegado, No es punto de. Limitado, tío, qué bueno. No, ahí no se queda, tío. Creía que se quedaba ahí. Pero creo. ¿Y
que hay que llegar hasta allí de un salto, tío. Hay que tirarse abajo. No lo veis. Sí, me dijo que estaba abajo. Sí, es. Ah, vale, ya lo vi, es que iba yo para otro lado. Vale, a mí me ha dado caos. Me ha dado caos. Ya que estoy lo miro. Ah, un de este de clase, armadura de clase. ¿Qué dices? Has dado una capa de mierda, tío. ¿Y las capas tú dónde te las pones? El distintivo o algo así se llama, o no sé. Ahí también un caballero, chicos. Sí, lo estoy viendo. Ya va a charlar. Vale, ya está muerto, cabrón. Pero la tu capa que está debajo de las botas. Sí. Ah, yo tengo ahora mismo un anillo. Ah, lo mismo una capa. Son pero banda, no sé para nada. Banda de hechicero, lo lleva como de muñequera. Muñequera no, como la de esas de capitán del fútbol. Ah, bueno, sí que sí, me dice que mi luz aumenta mi armadura, pero claro, ¿qué luz tengo yo? No tengo nada actualmente. Vale, yo... Accidente, tío. Ah, que está casi el escudo quitado. ¡Hijo de puta! Se ha ido, me la ha hecho a mí antes también. ¡Un escudo! Vale, que pedazo bola, ¿no? Es puta ¿dónde madre. Dices que está el objeto aquí debajo, ¿no? El sí, cofre aquí está. Ahí, en esa de plataforma está. ¿Puede ser? ¿No estoy mirando yo? ¿Dónde pues, está? No lo veo. Está aquí donde estoy mirando yo. Está mirando hacia abajo, Sergio. Ah, ¿no es abajo? Esa plataforma. Sí, abajo, abajo. No, no veo ningún cofre ahí. Lo mismo está en otra de más para allá. Está la última plataforma que hay abajo. La tienes bueno, que ver desde aquí. Salto ahí. No, no lo veo. Perdón, voy a venir aquí. ¿Por aquí es por donde hemos venido? Ah, sí, vale, lo veo. Hay que saltar. ¡Oh! Y sacar. Tenemos una guardiana vacía. Hay que saltar así de esa manera, ¿no? Hay que saltar. Mal, pero hay que saltar. Has aparecido la plataforma de abajo, tío. Vale, ahora vale, salgo vale. De reanimar. No, es aquí. ¡Uf! ¡Que me caigo! ¡Qué pasada, ah, bueno, tío! Sí, de aquí es más fácil, tío, no jodas. Claro, de dónde claro, hemos empezado. Es que hemos saltado desde ahí, aquí y yo. Vale, y este es el cofre. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién me está matando? Una capa también, de color azul. El libro te asusta, es que era yo. Cabrones. Que era yo. Los cabrones, me estáis disparando a vosotros. No me dispares, hombre, estate quieto. Claro, no, yo solo te tiro una granada, tío. Disparo. Te vas a matar. A ver, entonces, ¿en qué hemos quedado? Este es el cuarto. Nos queda un espectro y otro cofre en el modo asalto. ¿Aquí ya ni más nada? Sí, un espectro. Ah, vale. ¿Cuál es el que yo no voy a coger, ha dicho? Este. Vale. Este. ¿Este qué número de cofres de la luna? Que no recuerdo. El cuarto. Que está aquí, el vas a flipar, ¿eh? Aquí. Vas a flipar, vas a flipar en colores. Bueno, pues es... Un sembrador de la colmena, como los que están invadiendo a ver, la ven, tierra. Okay, espera. Si no acabamos con esto, no dejarán de visitarnos. Esperaros, que hay un montón de caballeros, chicos. Ah, perdón. Ahora lo cogemos. Una pared. La pared ahí. Qué cabrona la pared, ¿verdad? ¿Es zona limitada? No. Ah, vale. Vale, limpio, ¿no? Maldito estúpido arquitecto. Venga, ven donde estoy yo. Bien. Cuando salgan los caballeros y donde se está colocando. Aunque bueno, creo que por aquí es más fácil. A ver, subimos aquí.
Sí, tiene toda la pinta de parecer más sencillo, ¿verdad? Por la piedra. Subimos aquí. Ahí no llego. ¡Oh! Y encima de... No, por aquí no se puede, ¿eh? Está que se podría por la piedra, pero no, por aquí no. No. Uf. Bueno. Pero es que ver, si no, no, mira. Oye, mira, Santi. Si no, llego a la primera piedra. Tienes que subir ahí. Pero es que no, no se puede, tío. No tenemos habilidades suficientes. Tiene saltos bastante jodidos para coger este objeto, ¿eh? Tenéis que dedicarle un ratillo. Vamos a buscar a ver si tenemos un sitio bueno. Uf, madre mía. Alguna zona decente tiene me que haber. Me había parecido antes que era más fácil entrar desde el otro lado. Yo que todavía no me he enterado dónde está. ¿Qué está ahí? ¿Qué es la zona de ahí? ¿No? Hay que seguir subiendo. Desde ahí abajo, vale, vale, tío. A ver, subes aquí. Vale, 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 vale. Sí, sí, es por ahí. ¿Dónde estábamos? Sí, en la piedra. Mucho ¿la más piedra, sencillo. ¿O qué? ¿Y dónde está sí, ahora? La piedra es mucho más sencillo. Entonces está por este anillo exterior, creo. ¿Y para dónde has saltado tú después de la piedra, que yo me entere? Hacia arriba. Hay que saltar hacia arriba. Tu clase está aquí, si saltas dos veces seguidas sí que saltas hacia arriba, ¿eh? Y rápidamente le das una segunda vez. Pero es que no sé a qué piedra has saltado tú, tío. Justo arriba de la zona esa. Lo que claro, ahora no sé dónde está. No me acuerdo. Vamos a subir un poco más, quizás. Sí, es un poco justo, Zaki. Pero sí, se puede. ¡Oh, mierda! ¡Me he caído! ¡Oh, maldita sea! Pégate a la derecha cuando estés ahí, Zaki. Pégate a la derecha, pégate a la derecha, pégate a la derecha. No, ah, vale, guay. ¿Cómo que no? Que me caigo no, todavía, no, espérate. No, que no sabía si estaba saltando bien. Se ha caído otra vez, tío. Me cago en la pared, tío. Sí, a mí mismo pasaba ahí. Lo mismo, qué torpe, tío. ¡Oh, oh! Los que no sabían saltar. Vale, y llegué. Qué cabrón. Creo que me había salido, tío. Ahora verás tú, ahora verás cómo yo soy capaz. Al loco se le daban bien los juegos de plataformas. Sí, a mí sí, a mí me encanta. Invitarle a retos de plataformas. Os animo a que me retéis, ya dije que quería hacer una sección de retos. ¡Ah! Así que no, lo que queráis. No saltes dos veces, Sergio. Y era más de pegar hostias. Ahí, ahí, está aquí, ahí, 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 ahí. De puta madre. Sí, pero es que también cayó desde aquí también. Aquí ya no se salió. No se pasa. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, ahí, sigue, 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 sigue. ¿Y ahora hasta dónde tengo que llegar? Desde aquí. Pero vete aquí. Te sigue esperando al sitio. Ah, vale, ya lo veo, pensé lo veo. Vete aquí. Y aquí. He llegado hasta arriba. No te caigas. Y luego a dónde estoy yo. Al final Sergio es el que le está costando más que verde, a ti. Verde, que me caigo todavía, espérate. Tío, que yo soy el cazador que no sabía volar. No, es que no sabía saltar árboles. No sabía saltar árboles, eso. Este está escondido de pelota. Tío, ¿eh? Aquí he llegado, tío. ¡Hola, señor Espectro! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué es, Sergio SC? De momento es el más difícil. Yo voy a mirar si subo arriba del todo, a ver si me caigo, ¿no? Mira que si hay algo ahí arriba. A ver si hay algún cofre, vea. En serio, te ayudo con una granada. Oh, tío, me voy a cagar en todo, ¿eh? ¿Tú sabes cómo salta más harto? No dándole hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia ningún lado. Simplemente salta. Es igual, tío, para arriba. Alta. El salto. Y dos a la vez. ¡Mierda! Me caí. Hostia, casi me mato. Me he quedado a un golpe, ¿sabes? Oye, cogerlo no sea que os caigáis otra vez, ¿eh? Lo he cogido. Yo no me la juego, ¿sabes? Claro, por eso. Te van a poner un modo remoto para poder controlar tu consola, Sergio. Qué cabrones. Ajá, tenéis es que pensado que iba a ir red de mí y me ha dicho que no, ¿eh? Oh, el salto tío jodido de pelota. Y me doy en la cabeza todo el rato, parezco retrasado. Sí, tira un poco hacia atrás, ahí, ahí, donde estás tú, salta hacia arriba primero y luego adelanta. O sea, no saltes tirando hacia adelante. Yo he saltado simplemente, no me moví hacia ningún lado. Ahí, 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 ahí. ¡No, Sergio! Sí, pero ahí no tienes que saltar, como salter ahí te caes. La segunda vez no saltes. No sé por qué, tío, tengo la... Tengo ahí una obsesión por saltar. Y recuerda, Sergio, que si lo dejas pulsado planeas o subes un poco más incluso, ¿eh? ¿Y la segunda vez? ¿No lo sabías? No, no tenía ni idea. Es que acabo de ver que te has caído ahí a toda velocidad. Sí.
Si lo dejas pulso, planeas un poco. A ver, mío no se falta. Aquí hay una piedra que no me deja saltar. Salta por encima, ahora, claro. Coño. Tienes que saltar aquí ahora. ¿A dónde? Aquí arriba, mira. No veo. Mira para arriba. Ahí está, para otro lado. Esta forma. Aquí. Ah, bueno, pero ese más o menos. Y ese es fácil. ¿Y luego a la otra? Parece que todavía no es capaz de caer. Espérate. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No le pongas nervioso, o sea, aquí. No, si le estaba diciendo que se esperase, que no se pusiera nervioso, que estaba saltando como loco. Coño, es que no veía. Se ha puesto a saltar solo como loco. Ahora aquí, ¿dónde estoy yo? Estoy arriba. ¿Arriba? ¿Dónde estoy yo? Arriba. Me voy a retirar para que pueda. Ahí está. Ha costado. ¿Dónde está? Venía. Claro. ¿Sabes, loco? Que le estaba diciendo que se tranquilizase porque estaba saltando como loco y digo, verás cómo se cae todavía. Es que tú no tienes que ver en mi cámara saltando solo, ¿sabes? Estoy nervioso. Sí, lo he visto. Desde abajo se veía también saltar una y otra. Pero ahora cojo ya algo más difícil, ¿ves? Ahora cojo y seguro que he llegado aquí, ¿ves? Mira, ¿ves? Yo he llegado. Ahora me recorre el mapa saltando por aquí. Ah, pues mira, no. Tenemos una guardiana abatida. Bueno, vamos a avanzar. ¿Que te ha matado de verdad? Me he tirado de arriba, tío. Ah, pues yo sí he llegado aquí. Bueno, venga, vamos. Aquí, tío, bueno, más o menos de que ha quedado claro después de 10 minutos intentando llegar. Llamarme torta, llamarme lo que queráis, difícil, pero. Tío. No se nos puede dar bien todo, no puede ser. Ya sabéis que a serio, a reto de plataformas, no. Plataformas, no, gracias. No. Plataformas para mí, no. Gracias. En verdad, sí, así es un reto, de verdad. ¿Estáis avanzando ya o me he quedado yo atrás? Sí, la aparición es limitada y está apareciendo una nave. Yo no veo, ¿eh? Me he quedado como atrás. Loco, nada más que va solo. En serio, tú te has quedado atrás más arriba. Pero si yo estoy retrocediendo, tío. Estamos donde antes, donde hemos cogido el cofre y todo. Mira, por ahí. Se equivoca de camino, Sergio. No, pero es que me marca. No, pero es que está debajo. Está debajo. Me marca ahí abajo, tío. Sí, pero es que no es abajo. Ah, porque me ha aparecido detrás al morir. Ah, no tengo francotirador ya. Me ha aparecido donde el cofre. Ha aparecido lejos, ¿no? Bueno, pero me da igual, por más ven, muy bien. Aquí, en serio, ven. Párate, de otra vuelta. Hostia, una maga. Me cago en la puta con las magas. Vamos. Vámonos. Venga, vámonos. Tío, que me matan, tío. ¿Podemos irnos ya? Tenemos una guardiana abatida. Venga, quitarle el escudo. Tiene escudo, ¿eh? Tiene 100. Vale, ya está muerta. Hola, su cabeza. Voy subiendo el nivel mientras. Golazo en cabeza. Paro de pre. ¿Qué es eso? ¿Por qué viene corriendo? No, los guantes mejores. No vamos muy bien. Es que como mola lo de la. Ah, caballeros de estos. Caballeros de. Ah, porque al decir como loco, a lo mejor se refería que. Ah, no, aquí ya contra la pared, está medio muerto, tío. Está solo Sergio. Yo me he cargado a uno, pero el otro me ha matado por la espalda. Ey, que alguien me está disparando con una pistola y me va a matar. Bueno. Te persigue, pero a toda velocidad. Ya lo sé. ¡Wow! ¡No, mierda, tío! Sergio. Primer fail, pero. Tiene que matar. Cago en. No pasa nada. Me ha pillado frío, tío. A ver, he dicho en frío. Sí, la maga vuelve a salir. Ya me ha salido lo de equipo otra vez, tío. He dicho en frío, nada más. Con el francotirador, pero no me queda. Porque esa otra, las balas te las habían quitado. Claro, al igual te devuelven algo. Pero el caballero ya está muerto. Caballero de arriba.
La maga no tiene escudo. No me dan balas, tío, de nada. Lo mato cortado. La maga muerta. Han venido ya los grandes. Tengo al lado, loco, está al lado, tío. Tengo que ir. No lo he visto ni siquiera, tío. Arriba, está. Tarda mucho en reaparecer. Buena, loco. Es para ti, Zaki. Menos mal que me han dado balas, tío. Tenía ni de metralleta. ¡Banzai! Yo creo que se llama por haber criticado a la gente. El árbol, ¿no? El karma, tío. Está claro. El gordo de South Park, tío. El karma, claro. Claro, es el karma. Nomás el karma no es así, o sea, basta con que digas, oh, qué fácil está haciendo. A la zas, en toda la boca, 200 muertes. Voy a coger algo de munición. Yo me tenía asustado, quería que me hubiera asustado. ¡Ey! Aquí tenemos otra. Dale, yo estoy de nivel 10, ¿eh? Falta Saki. Caballero. Porque se mueren todos. Vale, cargo. ¡Ah, mierda! ¡Me ha matado! ¡Guardiana abatida! Sí, 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 lo tenía detrás. Cuidado. Un caballero de los cortes. ¡No, caballero! ¡Mierda, tío! Tío, va a hacerle de reanimar, además, desaparecido, ¿sabes? ¡No! ¡Me cago en! Y directamente se ha escondido, tío. Ya, tío, que fallo. Ahí, derecha, derecha, sí. Ya no te preocupes. Por si acaso pasara algo raro. Ah, yo voy a gastar munición porque. Yo gasto munición porque me ha puesto aquí que la tenía llena. Ahora vuelvo para atrás y intento coger munición. Bueno, esto es una puerta, ¿eh? Vamos a revisar de que aquí no haya nada, así en plan secundario. Parece a mí que se ha puesto llover aquí ahora también. Nos sí, envían para abajo, ¿eh? No, aquí ha llovido esta tarde también, pero... Bueno, aquí ha caído un diluvio universal. Hay que ir para abajo, ¿eh? Aquí no sé yo, si es que está lloviendo mucho aire, tío. Por mejor que aire, tío. ¿Habéis encontrado el camino? Sí, sí, sí. Está aquí pensativo, pero no sé por qué no avanza. No, no, que por ahí no es, que hay una puerta. La cámara más oscura de la colmena. Pero... No, se está abriendo la puerta, se está abriendo. Ah, por aquí también hay, ¿eh? Es un camino secundario que lleva... Hay dos magas. Uy, dos brujas, no. Está abriendo la puerta, está aquí. Hay tres brujas allí, ¿eh? Vale, pues yo voy a ir por el otro camino, a ver si... Es verdad que lleva hasta aquí razón, que se están abriendo ahí las... Pues yo no voy a esperar a ver qué piensa la bruja, voy a por allá. Vamos a ir, ¿eh? Ya hemos matado uno. Hay tres. Por aquí había otro camino, tío. Ah, pues voy para allí. Ya hemos trasladado granada, digo, súper. Me he querido ir, no me he querido ir. Está al lado de la puerta, ¿eh? Cuidado.
lado está. ¿Quién? Ahí está, que está puesto en medio, gracias. Hay que tirar la sombra, tío. No. Gracias porque no, no he muerto gracias a él. Ah, vale, vale. Una de las cosas que me he Vale, esto te debe ser, ¿eh? Sale. Mierda, me ha matado la maga, pero me he cargado tres caballeros, ¿eh? Oh, tío, la tenía, tiro. Fue ello, ¿vale, Sergio? Sí, sí, no vayas, que tengo un caballero y la maga pegándome. Me pone tiro una granada. Espera, voy yo a echarte una mano por allá. No juntéis tanto, la maga está, se estaba girando. Vale, reaparezco. Hostia, eso es una puntada, ¿eh? La maga no tiene escudo, ¿eh? Sí, 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 hay que matarla ya, ¿eh? Sí, ha caído, ha caído, ha caído. Viene en la calle, viene en la calle. Epiléptica, yo diría. Epiléptica.
Y reliquia de la luna. Que te va a salir a vosotros también. Ah, no lo sé. Vale, tengo que tener algo. Echaré un vistazo. Es un fragmento del viaje. Fragmento del viajero, voy a estar, tío. Lo estaban usando en su contra, devorando su luz. Pero lo hemos liberado. Ha regresado a casa. ¿Y nuestra nueva amiga dijo que en Venus hay enemigos peores que estos? Genial. Me ha gustado lo de genial. De verdad, genial. Tío, cámara de la noche. Vale, no tenemos nada por aquí que no sea de utilidad. No, no hay nada. Ahora habrá a ver que ver qué recompensa nos dan en la tierra y prepararnos para el asalto al castillo de Playmobil. Los valientes caballeros. Petron. Bueno, ¿vamos a cambiarnos de camisa para que parezca que es otro día o cómo va el tema? Sí, seguramente no. No sé si cuela ya eso. No sé si cuela, ¿no? Ah, sí, mira, tenía un contrato ya aceptado, pero no lo voy a coger luego, ¿vale? No me he dado cuenta. Ah, abandonalo. No, es que lo he completado. Aunque bueno, tú tienes... ¿De cuánta experiencia es? No lo sé, ahora lo miro. No, sí, se podía igualar, en verdad, pero... Claro, si es de 2500 te conviene entregarlo, ¿eh? Ah, está bien, mira, Sergio ha hecho más críticos que yo, ha hecho un pelín más de bajas.
muerto más veces que todo el mundo. Yo por una vez he muerto menos que nadie. Sí, sí. Bueno, no, no, siempre mueren menos, ¿no? No, hombre, sí, a veces siempre me mato. Lo que yo me quejo de mi habilidad, pero mirando las estadísticas, es la habilidad que más mata, tío. La habilidad claro, mata un montón, loco. El problema es que yo muero luego, por eso también muero bastante sí. Más. Venus, sí, bueno, video de Instar, destino descubierto. Nivel recomendado de 10 a 12. 10, 12. Mira, está bien. Sí, ¿no? Pero eso será normal, seguro, ¿sabes? El hombre, planeta claro. Amarillo. Voy a darle un momento amarillo. Por casualidad para ver el nivel. Mira, es nivel 10 de base, en difícil es 14, no deja directamente. Son imposibles, ¿sabes? No nos deja, o sea, no, ¿cómo que no? ¡Estamos preparados! No tienes ninguna posibilidad, sube nivel para desbloquear esta dificultad. Vete, o sea, solo... vete a la turren para... Sí. Solo puedes poner niveles de dificultad 3 por encima tuyo, ¿no? Tenemos que subir de nivel. Tengamos por ahí. Sí, pero tenemos que hacer el asalto, así que subiremos. ¿Subiremos un nivel entero en el asalto? Sí, seguramente... Subiremos otro. Entre... Nos pongamos ahora mismo con él y... Si no veis con otra ropa, porque os estamos engañando, básicamente. Pues somos unos ludópatas. Y para que así parezca que no somos unos viciados, nos cambiamos de ropa. La camiseta, porque lo que era pavo vamos en plan comando. Sí, hombre, claro, vamos en plan comando, eso es lógico. Siempre desnudos. De dentro para abajo, siempre desnudos. Yo, fijaros, que en vez de ponerme la ropa a mí, se la pongo al sofá. Que le pongo su chaquetilla, ¿ves? Y no está hablando del último sofá. O sí, porque solo tiene uno. Yo llevo la del GTA, a ver si en la feria del videojuego hay camisas chulas y nos compramos unas cuantas camisas nuevas de... Claro, para vamos a comprarnos una de Destiny. Yo, para que lo sepáis, en el siguiente vídeo me voy a poner la camiseta de Batman. Os lo digo ya para que no os llevéis sorpresa. Batman. Yo de Batman no tengo, aunque le puedo pedir a mi hermano. Os lo digo ya para que lo sepáis. Hay un anticipo, para que os dé ya decir, hostia, que guapo la camiseta de Batman, tío. Pero... Voy a tener que comprar una camiseta de Robin, ¿o qué? Claro, de mariquita. Sergio de Catwoman. De cabrón. Bueno, no sé qué es peor, tío, si Robin no sé, eso te iba a decir yo, no sé qué es peor. Sí, casi prefiero Catwoman. Un ingrato. O como mola mi... De esto pues que le mola ahí. Ya voy a decir, a ver, los contratos, ¿dónde salían? Tío, mi capa, pero si me la voy a pisar, tronco, si esto es como la capa del que jugaba. A ver, tío, tengo contrato aceptado y yo no me he dado cuenta, tío. ¿Te acuerdas del Gear con la capa de rank que todo el mundo decía? Sí, que te la pisaba. En la capa y te mata. Reliquia de la luna, me dan 2500. Toma ya, me han dado armas curiosas, la palabra es curiosa. Ya. ¿Sabéis? 2500 me dan del contrato. Pues sí, acéptala. No sé qué hacer con esta escopeta, tío. A mí ese señor no me ha dado nada. Sí, lo acepto porque tengo menos niveles que vosotros. De la cumbre de la claro, por eso. Porque como tienes un pelín menos de especialidad... Aunque te sí. Quedes con un pelín más, da igual. ¿Eh? Sí, yo lo voy a perder rápido. ¿Verdad? Adiós. Lo suyo es que tengamos más o menos el mismo nivel siempre en todo momento. Intentar ajustarlo lo más posible. Esas armas, para ser de tan bajo nivel, no veas cómo reparto. Me he quedado un poquito, pero muy poco por delante de Sergio. De tuya, loco. De puta madre. Tuya, que me he equivocado. Pero vamos, que eso yo en el asalto lo pierdo. Lógicamente, el acceso al depósito, ¿vale? Yo no estoy usando nada. Bueno, sí, miento. Usé una capa porque capa. No te da nada. La habilidad, ¿vale? O sea, la capa no te da ninguna experiencia. Pero esta que en concreto nos ha dado una de color azul, con lo cual al final la descarté. Pero no estamos usando tampoco herramientas de otros personajes, lógicamente, porque si no también le quitaría la gracia. Vale, pues yo creo que ya aquí lo podemos dejar, ¿no? En el vídeo de este en concreto. Estoy hablando, sí, bueno, que yo no he hablado todavía con el señor este. Rechazar. Ah, claro, que hablar con alguien, ¿qué señor? No, que tengo la flechita verde para quitarme la de medio. De la casa del exilio, cúmulo de palas. Ah, bueno, yo esta la dejo, si es que no... Tío, soy un híbrido de colores súper feo, mírame, Zaki, tío. Soy espera, horrible, espera un momento, tío. Que estoy rechazando los contratos y las cosas. Desde luego el estilo no es muy fuerte, mira eso. Tío, la verdad es que no vas a juego nada, ¿eh? Por mi de colores, no vas a caldeado, tío. Vamos a hacer una cosa, Zaki, vamos a señalarle a Rhinodel.
Te hice envidia de mi estilo. Y así va la de la discoteca. Bueno, normal que se rían de ti. Lo juro, azul clarito y rojo. Lo chula que está mi capa, tío. Mira mi traje, qué chulo está, Sergio. Te ríen de mí porque tienen envidia. Sí que mola, tu ropa sí que mola, ¿ves? Así, pareces una gótica. Asari. Una gótica de azul. Parece una Asari. Es verdad, sí, en verdad te parece un jugador a Asari, tío. Ahora que pero lo un montón. Sí, tío, y por eso lo he hecho, tío. Así, yo no habéis visto mi prólogo, tío. Solo que con pelos, ¿sabes? Pero no habéis visto mi prólogo, tío. Si yo lo dije. Con los personajes azules del Mass Effect, tío. Bueno, pues bueno, vamos a cortar, ¿no? Buenas Lo cortamos a aquí. Todos. Recordad que tenéis la descripción del vídeo en la vista de los otros. También todos los coleccionables, darle a like, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por vuestra presencia. ¡Hasta la próxima!